a los estudiantes, docentes y amigos de la comunidad académica de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Andina del Cusco, que se hacen presentes hoy para escuchar al arquitecto Fabri Ávalo, a quien también damos la bienvenida. Nos acompañan para la sesión del día de hoy nuestros amigos de la Universidad de Cuenca, los arquitectos María José Mogrovejo, Daniela Cárdenas y Jacinto Cantos. Nuestro docente, el arquitecto Lenín Meléndez y el arquitecto Enrique Estrada, así como nuestro director, el arquitecto Miguel Ángel Yepes Peña. Fabri Ávalo es arquitecto por la Universidad Nacional Federico Villarreal y maestro en docencia universitaria y gestión educativa por la Universidad Tecnológica del Perú. Ha proyectado y dirigido una importante cantidad de obras arquitectónicas, entre las que destacan residencias, condominios, quintas, edificios multifamiliares, edificios de oficinas y locales comerciales, varios de los cuales han sido publicados en reconocidas revistas del medio. También ha desarrollado múltiples concursos de anteproyectos de arquitectura dentro del ámbito privado y público, obteniendo reconocimientos como el segundo lugar en la 14ª Bienal de Arquitectura Peruana en la categoría de vivienda quinta o edificio multifamiliar en 2010, proyecto que también fue seleccionado para la exposición Lima 100% Arquitectura, exposición internacional organizada por el Colegio Oficial de Arquitectura de Madrid en 2011. Obtuvo el segundo lugar en el concurso para el Centro Cultural del Parque Yoque Yupanqui, concurso público organizado por la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Servicio de Parques y Jardines de Lima en 2012. Cuenta con tres diplomados en el taller de diseño avanzado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en 2010, 2011 y 2012. Y es a raíz de esta experiencia que el año siguiente recibe la propuesta para acompañar y formar parte de la cátedra junto al arquitecto y maestro peruano Enrique Siriano, durante los 7 años siguientes hasta su última edición en 2019. Está vinculado a la enseñanza desde 2013 como profesor a tiempo parcial en la Universidad de Ciencias Aplicadas y la Universidad Privada del Norte, donde viene dictando cursos de dibujo y talleres de arquitectura, así como brindando conferencias en torno a la importancia del dibujo en el quehacer arquitectónico. Fabri, muy buenos días. Hemos esperado con ilusión este momento, ¿no? Es para nosotros un grato honor tenerte con nosotros. Esperemos que la Universidad Andina del Cusco se convierta en la casa que tengas acá en el sur del país. Bienvenido y adelante, por favor. Muchas gracias César, muchas gracias el Ángel, Lenin y bueno, todos los invitados, la Universidad también Andina del Cusco, gracias por esta invitación para poder compartir un poco más acerca de uno de los temas que quizás con los que más me identifico y me apasionan, que están muy ligados a la forma de la que yo uso y muchos arquitectos usamos para hacer arquitectura, ¿no? Que es el dibujo. Voy a comenzar compartiendo mi pantalla. Voy a compartir en este momento. Bien. Todos pueden ver sin ningún inconveniente PowerPoint, ¿no? Ok, muchas gracias. Bien, esta conferencia le he titulado El dibujo como pensamiento arquitectónico. Esto a raíz de la frase que podemos ver en la parte de abajo. Es una frase que he podido resumir, he podido construir a lo largo ya de 20 años de profesión como arquitecto, en donde el dibujo me ha acompañado siempre, tanto en el pensamiento como en la manera de hacer. Y esta es una conclusión en esos 20 años de trabajo como arquitecto. Pero también me animó escuchar a Rafael Viñoly,
en una última conferencia en Argentina, donde él mencionó algo acerca, no del dibujo, sino de la construcción de los sistemas constructivos y de la historia de la arquitectura en sí mismo. Y él hablaba de que la manera de hacer, el modo de hacer, de construir, condiciona lo que uno hace. Y eso me hizo reflexionar que de la misma manera como los sistemas constructivos de cada época, desde el antiguo Egipto hasta nuestros días, han ido condicionando la manera de hacer arquitectura, pues de la misma manera, tu forma de dibujar, el modo de dibujar, condiciona tu arquitectura. Esta es una forma de verlo distinto. Pero quiero aclarar algo, para que no se entienda de manera equivocada. Cuando digo que la manera de dibujar condiciona la arquitectura, no me refiero a la expresión gráfica. No me refiero a si dibujas bien o dibujas mal, a si te gusta o no te gusta dibujar. Es más, ni siquiera me refiero a si dibujas a mano o dibujas a máquina. De repente, tú solo dibujas en AutoCAD. De repente, tú solo dibujas en tu pantalla y de frente haces un render y esa es tu manera de crear tus proyectos. Bueno, aún dibujando en una máquina, aún dibujando en un sistema, en un programa, en un software, esa manera de dibujar va a condicionar tu arquitectura. Entonces, cuando hablamos del dibujo, no estamos hablando del dibujo a mano necesariamente, pero de que hay una condición, va a haber. Y ahora quiero abrir el tema a lo que significa el dibujo a mano. No voy a hacer una comparación entre el dibujo a mano y el dibujo a computadora, entre la perspectiva a mano y el render. No es el objetivo de esta conferencia. Lo que quiero es darles mi perspectiva acerca de cómo el dibujo a mano va a ayudar y a condicionar, en mi caso, y en la mayoría o normalmente de los casos, la forma en la que vamos a hacer arquitectura. Muy bien, dicho esto, que es la introducción del tema, quiero compartirles estas primeras diapositivas con unos pensamientos de grandes maestros, maestros que están hoy entre nosotros. He querido usar a grandes maestros o arquitectos que forman parte del mundo del dibujo y de la arquitectura. Y cuando digo de la arquitectura, hablo de la forma en la que ellos han logrado una arquitectura en base a un pensamiento. Bien, Alberto Campo Baeza, ¿no?, nos dice que se necesita tanto la cabeza como las manos. La cabeza que genera ideas y las manos que materializan aquellas ideas que las construyen. Evidentemente, la relación de la mente, de la cabeza, del pensamiento y la mano es una relación fundamental a la hora de dibujar. Alberto Campo Baeza tiene un libro que se llama Pensar con las manos. Y en ese libro habla mucho acerca de la capacidad de transmitir el pensamiento a través del dibujo. A mí me gusta leer a Alberto Campo Baeza porque se toma el trabajo de explicar minuciosamente cómo todo este pensamiento lo lleva hacia una arquitectura.
En mi caso es igual. En la parte de abajo vemos un eslogan que lo he tomado como eslogan, pero en realidad es una porción de una frase que le escuché decir a mi maestro, al arquitecto Sirian, y me encantó. Si el dibujo se detiene, la arquitectura también. En este caso, vamos a hacer énfasis al dibujo a mano. Pero no hay arquitectura sin dibujo. Aunque tu dibujo lo generes, repito, en un software, es un dibujo lo que primero vas a hacer antes de ver el edificio construido. Y aún si vas a construir el edificio sin planos, vas a dibujar algo en en el terreno. Ese dibujo en el terreno es tu forma de entender la arquitectura. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. No sé por qué no. A ver un ratito. Ahí está. Bien, esto tiene que ver con mi maestro. Yo ingresé a la universidad teniendo muchos deseos de aprender a dibujar. Yo tenía una cierta inclinación por el dibujo, pero yo no sabía dibujar arquitectura. Yo sabía dibujar elementos de la naturaleza, quizás. Pero dibujar arquitectura fue algo que me fue formando desde la universidad, el entender la arquitectura. Pero no fue hasta que conocí al arquitecto Siriani que entendí la importancia de pensar a la hora de dibujar. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero que cuando nosotros dibujamos, debemos tener una idea o una intención. Nada más. Una idea o una intención. No debemos necesariamente saber lo que vamos a dibujar, pero sí tenemos que pensar qué queremos dibujar. Y no es lo mismo querer que saber. Siriani dice, sin el dibujo, el cerebro y la mano pierden ese pacto universal en el que desde siempre la mano nutre al cerebro y que le da a su vez instrucciones a la mano y así sucesivamente. Y eso es totalmente fundamental, ¿no? La forma en la que el cerebro se apropia de lo que la mano dibuja es increíble. Él me dijo una vez, cuando tú dibujas algo, el cerebro se adueña de eso como si fuera suyo. Y es absolutamente cierto. Es una de las formas más fuertes que tiene la mente humana de apropiarse de algo cuando lo dibujas. Es completamente tuyo si tú lo has dibujado. Aunque lo que dibujes sea una persona, sea el edificio de otro arquitecto, o sea el plano de otro arquitecto. Pero la mano le permite al cerebro una complicidad de adueñarse de lo que se está dibujando. Y eso es lo más importante en mi forma de entender la arquitectura. No sé si conocen, yo creo que todo estudiante de arquitectura debería conocer al arquitecto Francis Chin, que es uno de los primeros libros que yo conocí y me sorprendió en la carrera. Estoy hablando del año 96, cuando tuve en mis manos el primer quizás libro o tiraje de este bonito libro que se llama Forma, Espacio y Orden, donde él tomó la decisión de hacer un libro íntegramente escrito y dibujado a mano.
es un libro interesantísimo. Y desde ese momento me di cuenta que este arquitecto entendió esto que les acaba de decir hace un momento. Cuando tú lo dibujas, te pertenece. Y él se tomó el trabajo de dibujar íntegramente todos los proyectos incluidos en su libro. Y no contento con eso, hizo algo que también los arquitectos no debemos dejar de hacer. Escribir. Cuando un arquitecto escribe, lo primero que hace es dibujar la letra. Y después, transmitir su idea. Entonces, Ching dice, la actividad de dibujar no puede separarse de la visión ni de la reflexión sobre lo que se representa. La destreza del dibujo debe aparejar un conocimiento de aquello que nos esforzamos en representar gráficamente. Y eso es quizás el punto frágil del dibujo digital. Que cuando nosotros usamos un software, no estamos representando, es más, no nos estamos esforzando por representar lo que hay en nuestra cabeza. Estamos dejando que alguien decida cómo se debe representar lo que ya tiene en su librería. Y hay algo, y hay una gran distancia entre tratar de representar lo que tú piensas o crees o imaginas, que dejar que sea representado por algo que ya está preestablecido. Entonces, eso yo lo entendí dibujando árboles. Cuando yo veía cómo dibujaba los árboles Sirian, yo le preguntaba, ¿cómo aprendió a dibujar un árbol? Y pensé que me iba a decir, bueno, mira un árbol o ponte a dibujar un árbol, como la mayoría de los profesores de dibujo, ¿no? Te sacan al campo y te dicen, mira el árbol, dibújalo. Y te das cuenta que es difícil. No, él me dijo algo muy sencillo. Me dijo, mira los árboles que dibuja Niemeyer, mira los árboles que dibuja Le Corbusier, mira los árboles que dibuja Frank Lloyd Wright y cálcalo. Al cabo de 3 repeticiones, tu mano ya lo va a saber hacer y tu cerebro va a estar seguro que son tuyos. Y ahí entendí la fuerza que tiene el dibujo como pensamiento. No necesitas necesariamente saber dibujar un árbol. Lo que necesitas es saber pensar qué es lo que quieres representar como árbol. Y en ese momento dejó de ser para mí una preocupación como expresión gráfica eso. Se convirtió simplemente en una parte más de mi modo de pensar a la hora de dibujar. No sé si conocen, bueno, todos de alguna u otra manera podríamos encontrar familiaridad con este arquitecto, Yuhani Palasma. Yuhani Palasma me impresionó porque cuando yo hice mi tesis, tuve que leerme este libro que se llama Pensar con las manos. Yuhani Palasma se tomó el trabajo de hacer un libro en el que, perdón, La mano que piensa. Pensar con las manos es de Alberto Campo Baez. Yuhani Palasma escribió La mano que piensa. Y La mano que piensa es un libro donde podemos encontrar toda la profundidad de la experiencia en cuanto a la habilidad que tiene la mano para transmitirle al cerebro una serie de informaciones que no podrían llegar a él de otra manera. Y una de esas informaciones es el dibujo. Entonces dice así, a medida que se perfecciona gradualmente la interpretación, la percepción, la acción de la mano y el pensamiento pierde su independencia. O sea, pensamiento y mano ya nunca más los puede separar, sino que se convierten en un sistema singular y subliminalmente coordinado
de reacción y respuesta. Y además, aquí quiero agregar algo que escuché de Picasso, que me parece muy importante. Picasso decía que él no iba en busca de algo, sino que simplemente lo encontraba. Y eso es algo que el dibujo te permite. El dibujo te permite hacer algo que no necesariamente sabes qué es ni qué vas a obtener, sino te permite encontrarte y encontrar cosas que van a ir apareciendo y te van a ir emocionando. Y tú puedes ir tomando decisiones sobre eso. Algo que difícilmente he logrado reproducir con otro sistema. Yo no estoy contra el uso de la máquina. Yo la uso también. Pero siento que como herramienta es buena. Pero el dibujo resulta siendo más que una herramienta. Se convierte en una extensión de tu forma de pensar. Bien, ahora, dicho estas frases y presentados a estos importantes arquitectos interesados en el dibujo, quiero iniciar a explicar con dibujos cómo tener un pensamiento está directamente relacionado y condiciona mi arquitectura. En primer lugar, hablemos de dilatar. Esto me lo enseñó por primera vez Siriani. Él hablaba de dilatar el espacio. Él hablaba de que la responsabilidad máxima del arquitecto es dilatar el espacio. ¿Pero qué significa dilatar el espacio? Lo comprendes cuando dibujas. Lo comprendes cuando el dibujo comienza a mostrarte lo que es la posibilidad de dilatar algo. Es decir, hacer más grande. Yo no sé si se ve mi mouse o puedo usar un cursor. Sí se ve. Perfecto, muchas gracias. Esta línea roja que vemos acá es la diagonal del cuadrado. El cuadrado es el pensamiento base. El cuadrado es el pensamiento generador. Lo primero que dibujo es un cuadrado. Y cuando trazo su diagonal, lo hago para garantizar la distancia máxima posible dentro de un cuadrado. Eso que es simplemente un cuadrado con su diagonal en planta, me permite representarlo en el espacio como la máxima posibilidad de tamaño en el espacio. Esto es algo que hizo Le Corbusier cuando hizo esta casa para los obreros, una casita que era un cubito, y hizo exactamente lo mismo. Dijo, por primera vez estoy introduciendo la máxima distancia dentro de un cuadrado. Hizo una escalera en su diagonal. Si nosotros usamos ese principio, podemos entender que el dibujo nos va a dar esa distancia máxima y la posibilidad en el espacio de usarla. Entonces, si tú dibujas consciente de que quieres respetar esa distancia, lo que estás logrando es un espacio mayor. Repito, el dibujo está condicionando el tamaño de mi espacio. Pero para eso, mi pensamiento es dilatar en planta. Ahora, vamos a hablar de otro pensamiento. Dilatar en corto. Una cosa es trabajar en planta y otra cosa es trabajar en corto. Hay proyectos que se hacen generalmente solo en planta y muy poco se piensan en corto.
pero yo aprendí que el dibujo me permite hacer un proyecto en corte. Eso quiere decir comenzar con el corte y luego ir a buscar la planta. Eso es una práctica que el dibujo te permite. Entonces, en este caso, estoy mostrando tres cortes que han sido hechos antes de la planta. Entonces, cuando nosotros entendemos que el corte permite también dilatar, vamos a abrir. Y todo lo que se abre en el dibujo es vacío y permite ver más lejos. Dilatar, entendámoslo como no solo hacer más grande con metros cuadrados, sino que hacer más grande porque se ve más lejos. No es lo mismo. Muchas veces yo puedo dilatar un baño muy pequeño, haciendo que desaparezca una pared y se vea más lejos. Entonces, en este caso, el corte está dándole al espacio la posibilidad de ver más lejos y de ser más grande. Las dos cosas. Nuevamente, mi dibujo está condicionando mi arquitectura. Pero repito, si no tengo un pensamiento, por eso la conferencia es el dibujo como pensamiento arquitectónico. Cada una de estas ideas que están acá es la base del pensamiento que me empuja a dibujar. Vámonos al siguiente. La planta flexible. La planta flexible es un sistema de planta en el que la estructura se pone fuera del espacio. O sea, eso también es importante. Todas estas ideas que les voy a ir nombrando son 19 ideas o intenciones que les voy a mostrar en dibujos. Pero todas ellas se van a dar cuenta que se repiten, porque en realidad no son que se hace una separada de la otra, sino son acumulativas. Entonces, en un momento, esto trabaja por capas. El proyecto es un pensamiento que se trabaja por capas, o sea, se van uniendo distintas ideas en un mismo trabajo. Entonces, acá vemos la diagonal, pero vemos también la estructura. La planta flexible es un sistema que permite no tener muros en el espacio. Entonces, cuando tú dibujas consciente de que no existen muros, tu arquitectura está condicionada a una novedad. La novedad es una arquitectura sin muros, y por eso recibe de flexible. El nombre flexible quiere decir que puedo cambiar de manera distinta todo lo que está en mi espacio. Y lo único que condiciona estructuralmente mi espacio es la estructura a los bordes y el techo. Ahora, al concepto de dilatar, se le suma el concepto de dilatar, de hacer flexible, o sea, sin muros, y la arquitectura va ganando cualidades. El siguiente pensamiento pasa por otro tipo de plantas, el que se conoce como la planta libre. Y la planta libre es un sistema en el que los muros, si bien es cierto, pueden existir, son reemplazados por la estructura. Ya no muros como sistemas de trabajo, sino muros como unidad arquitectónica. Entonces ya deja de ser un muro, porque cuando decimos muro, estamos separando el techo de la pared. Pero cuando decimos pliegue, que es, este es el caso de hablar de pliegues, yo estoy dibujando pliegues, en la pared vertical y el techo y el piso son una unidad. Cuando Le Corbusier hizo esto, y esto también lo aprendí de Siriani, me di cuenta que era la forma ortogonal del arco
o la cúpula. Cuando nosotros hacemos un arco o una cúpula, no sabemos cuál es pared y cuál es techo. Entonces, si tú llevas esto al sistema ortogonal, se inventa el pliegue, la unión del plano vertical con el plano horizontal. Esta idea, sumada a la planta libre, que es reemplazar los muros por pilotes, la diferencia entre la planta flexible y la planta libre es que en la planta flexible la estructura está fuera del espacio, pero en la planta libre la estructura está dentro del espacio. Sin embargo, igual que en el caso anterior, tanto la planta libre como la planta flexible persiguen lo mismo, y es la libertad del espacio, que es una base de mi dibujo. Si ustedes van a poder notar una misma característica en todos mis dibujos, es que yo estoy construyendo la libertad del espacio. No el espacio libre, sino la libertad del espacio, que no es lo mismo. Bien, la planta libre trae pilotes, la planta libre elimina los muros, pero nuevamente, a la dilatación en planta se le suma la dilatación en corte, se le suma la planta flexible, se le suma la planta libre, y ahora nos vamos a otra idea que quizás es más potente, que es la gravedad. Históricamente la gravedad ha condicionado la arquitectura, pero también ha emocionado a los arquitectos. La mayoría de los arquitectos importantes, maestros, están de acuerdo en algo, en que la arquitectura es producto del hombre y su lucha contra la gravedad. Mientras que, y quizás es una de las diferencias más importantes que existen entre la ingeniería y la arquitectura, entre el ingeniero y el arquitecto, y es que el ingeniero o la ingeniería busca puntos de apoyo, busca el suelo para no caerse, mientras que la arquitectura quiere flotar, vencer la gravedad. Entonces lo que estamos viendo acá es un plano, un volumen horizontal que flota. Y cuando nosotros entendemos que lo que queremos es que todo flote, entonces vamos a imaginar una arquitectura sin gravedad. Imaginar una arquitectura sin gravedad te va a permitir pensar algo que no has visto o no has imaginado antes, porque estamos muy sometidos a la física. Entonces, el dibujo permite al arquitecto imaginar que ha vencido la gravedad. Y la gravedad es la forma que tiene la arquitectura de emocionar con mayor fuerza. Sin dejar esto, pasamos al sexto punto, que es la transparencia. Cuando yo hago un dibujo, me aseguro de estar creando una transparencia. Entonces, me costó tiempo estar seguro que estaba haciendo una transparencia y no simplemente hacer transparente. Muchas veces se entiende que transparencia es vidrio, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos una transparencia, simplemente le ponemos vidrio, o pensamos que hay que poner vidrio, y confundimos el concepto de transparencia con el concepto que tiene el vidrio por su condición física. El vidrio es transparente, pero el vidrio no hace que la arquitectura sea transparente, porque la definición de transparencia es atravesar con los ojos, pero también atravesar físicamente, con el cuerpo. Entonces, la transparencia en arquitectura viene establecida más por el vacío
que por el vidrio. Ustedes van a notar en este dibujo que el vidrio está representado de color celeste, pero esa parte no se representa como transparencia. Lo que se representa como transparencia es el vacío, la ausencia de cualquier materia. Y esa ausencia de la materia es la que te permite crear una transparencia en tu arquitectura. Y otro concepto que es muy importante en cuanto a la transparencia es poder atravesar elementos. O sea, la vista, mientras más elementos atraviesa, en este caso tenemos un pilote, un mueble, otro mueble, y estamos atravesando una serie de elementos hasta llegar al horizonte, al exterior. Mientras más elementos atraviesas, más transparente es. Cuando entiendes eso, primero en el pensamiento, luego lo tratas de dibujar y vas a entender que la transparencia en el dibujo es lo mismo que lo que la arquitectura está buscando. Algo que no he logrado explicar de otra manera. Por eso pienso que tener el pensamiento antes de dibujar es muy importante para un arquitecto. El modulor. Todo lo que dibujamos tiene dimensiones. Nosotros no podemos dibujar sin medir. Somos arquitectos. La arquitectura es una ciencia medible. Pero a la hora de poner dimensiones, la pregunta es, ¿cuál es tu idea? ¿Cuál es tu pensamiento para medir? Bueno, tenemos muchas formas de medir y de establecer medidas, pero todos coincidimos en algo, la antropometría. Todos coincidimos en que para nosotros es muy importante el ser humano. Bueno, yo uso el modulor. Le Corbusier estableció un sistema de medidas excepcional en base al rectángulo áureo, o sea, a esta medida de oro que es la garantía que los griegos descubrieron para la belleza. O sea, la belleza artificial dada por la matemática con el número o el rectángulo áureo. Bueno, Le Corbusier divide sus medidas en dos series, la serie azul, que es un rectángulo áureo de 2.26 por 1.40, y la serie roja, que es un rectángulo áureo de 1.83 por 1.13. Y con estos dos rectángulos, rectángulo cuadrado, va formando toda su serie armónica. Estas medidas son ideales para todos los sistemas antropométricos. Donde normalmente ponemos una baranda de 90, yo procuro que esté a 86. Donde normalmente medimos 1.10, yo procuro que mida 1.13. Donde normalmente ponemos 2.30, yo procuro que quede en 2.26. Etcétera, etcétera. Eso es una garantía armónica que proviene del módulo. Entonces, en este lado podemos ver un corte íntegramente dimensionado con el módulo. Altura para todo. Módulo nos da medida para todo. Mesa, alféizar, grada, asiento, banca, piso a techo, interior, exterior, fondo de piscina, altura y camarote. Todo lo podemos dimensionar con el módulo. Entonces, esto no quería dejar de mencionar porque cuando uno dibuja tiene que tomar medidas. La pregunta siempre es, ¿de dónde sacas esas medidas? Bien, el otro concepto es la verticalidad. La verticalidad tiene que ver con asumir lo que es la circulación vertical. En pocas palabras, la escalera. La escalera es una condición fabulosa en la arquitectura. Y muchas veces
no se toma como objeto arquitectónico, sino como un sistema funcional, no estético, sino funcional. Y se dice, cuando yo le pregunto a un estudiante qué es una escalera, normalmente me dice, es una estructura para ir de un piso a otro. Pero no, no para la arquitectura. Para la arquitectura, una escalera es la oportunidad de hacer vertical, de crear un espacio vertical, de dilatar hacia arriba o hacia abajo. Y cuando nosotros entendemos esto, digamos, en mi comprensión de verticalidad, el dibujo lo demuestra, ¿no? El dibujo me hace a mí comprender las posibilidades que tiene la escalera en el espacio. Posibilidades que hacen que el espacio sea más rico, más interesante o más grande, sin perder la belleza de la escalera. Algo que me quedó muy claro, y siempre dibujo la escalera de esa manera, es la escalera no debe ser un hueco en el piso o un hueco en el techo. Muchas veces cuando yo veo los planos de los departamentos dúplex, vemos que se hace un piso, un techo, y donde va la escalera hay un hueco. Y el hueco es porque la escalera no necesita doble altura. Pero yo entendí que si tratas de dibujar eso es muy difícil. Entonces el dibujo me hace ver que la escalera requiere su espacio. Y no hay mejor escalera que aquella que tiene el espacio para la escalera. No un hueco en el piso, sino un espacio creado para la escalera. Bien, así como tenemos verticalidad dada por la escalera y por los elementos verticales, también tenemos horizontalidad. La horizontalidad la inventaron los griegos con el Partenón. Si nosotros vemos un corte del Partenón, vamos a ver que el techo es una horizontal que flota sobre la base o zócalo, que es una horizontal, ¿no? Son dos paralelas. Esto obsesionó a Mies van der Rohe, y Mies van der Rohe toda su arquitectura la resumió en esos dos planos paralelos. Obsesionado por esos dos planos paralelos, creó un lindo universo moderno. Pero no podemos escapar a esa realidad, porque la horizontalidad se debe a dos planos, el plano del piso y el plano del techo. Eso no lo puede escapar en arquitectura si somos conscientes de la necesidad de los dos planos. ¿Y por qué el plano del piso y el plano del techo es tan importante? Porque es el plano horizontal lo que le dio al hombre la posibilidad de civilizarse. Si nosotros entendemos el plano horizontal en su contexto completo, nos vamos a dar cuenta que gracias al plano horizontal podemos trabajar, podemos comer, podemos dormir, podemos estudiar, podemos hacer ejercicios, etcétera, etcétera. Podemos ir al baño. Nadie pretende hacer todas esas actividades en un plano inclinado. Se va a dar cuenta que no puede. Entonces, la importancia del plano horizontal no puede estar desconectada del dibujo. Y cuando el plano horizontal tiene la presencia adecuada, va a crear lo que se conoce como la dilatación horizontal. Esta horizontalidad dada por la línea de horizonte, ¿no? O sea, la línea de horizonte aparece como lo más importante. Y eso nos lleva a los siguientes conceptos. Quizás el orden de este podría haber sido después una diapositiva que he puesto más adelante, pero no importa. Son muchas ideas que quisiera compartirles. Esta idea de planta corte. Yo tenía 10 años de egresado y de arquitecto,
cuando llevé por primera vez el TDA y me enfrenté a este desafío. Yo había hecho una planta para un proyecto y Siriani lo miró y me dijo, ahora conviértela en corte y dime cómo va a ser tu proyecto. Cuando cogí mi planta y la convertí en corte, por primera vez me di cuenta de que tenía una arquitectura que no había hecho nunca. Que tenía la posibilidad en mis manos de crear una arquitectura que no sabía cómo iba a ser, pero que me iba a gustar más que la que yo había generado solo haciendo la planta. Entonces, este sistema, este pensamiento de planta corte, es hacer una planta y un corte que sean iguales. Y busca el proyecto que resulte. Y este es un ejemplo. Dicho sea de paso, todos los ejemplos que estoy poniendo son ejemplos de proyectos que de una u otra manera he tenido en mis manos. Algunos se han realizado, otros se han quedado como concursos y otros han sido producto de la docencia. Pero indistintamente a eso, lo importante es entender que son proyectos reales, no son dibujos creados de la imaginación. Yo no estoy no trabajo normalmente de esa manera. Entonces, esto es una posibilidad de una casa en la que la planta son dos cuadrados unidos por un medio cuadrado central y en el corte son lo mismo. Y entonces, esto permite, ¿se acuerdan de la diagonal del cuadrado? Ahora miren acá esta diagonal. Acá tengo una diagonal en planta y una diagonal en corte que mi objetivo es respetar. Y cuando lo hice, tenía 22 metros de espacio libre. Y una casa que no se me había ocurrido de otra manera. O sea, lo que quiero decir es, yo no hubiese podido imaginar esta casa sin la idea de hacer que la planta y el corte sean iguales. Entonces, esto me dio la lección de por qué para Siriani era tan importante pensar que en un momento tu planta se pueda convertir en corte o al mismo tiempo. Bien, otra idea muy importante. Esto también es otra casa. La cara de debajo. Cuando tú dibujas, generalmente tienes que ser consciente que hay una cara de debajo, ¿no? A veces le llamamos cielo raso o techo, ¿no? Pero en realidad debería llamarse la cara de debajo. O sea, ese plano que cubre tu cabeza es lo que finalmente va a acompañarte en toda la arquitectura. Entonces, si hacemos una arquitectura pensando en cómo te va a acompañar esta cara de debajo, podemos lograr cosas interesantes. En este caso, hice un ensayo, ¿no? Un dibujo en perspectiva de planos que se superponen entre sí en el espacio. Todo lo que está azul es vacío. Y todo lo que está de blanco son los planos. Entonces me di cuenta que lo que predomina no es el piso. Muchas veces le damos mucha importancia al piso, cuando realmente lo que predomina es el techo. Y eso lo podemos notar en los centros comerciales. Cuando entramos a un centro comercial, normalmente nuestros ojos y se va para arriba, porque nosotros tendemos a darnos cuenta que hay un gran techo. Esto ocurre también en los coliseos, en los mercados, uno mira para arriba. Entonces, esto también ocurre en las casas. Y esto me llevó a darme cuenta que cuando el plano de debajo
es lo que trabajas en tu arquitectura, produce también un tipo de arquitectura muy distinta a que si no eres consciente de eso. Entonces, esta es una casa que se hizo solamente pensando en la cara de debajo. Otro pensamiento que me ha permitido hacer vivienda, agregar vacío. Esto también me costó mucho tiempo comprenderlo. Normalmente los arquitectos te presentan un dibujo que es como una caja y a esa caja la van perforando y le van haciendo destajos para llegar al volumen que supuestamente es el volumen resultante. Entonces, esta caja o prisma llena, la empiezan a destajar y va y como si fuera una escultura, ¿no? Entonces yo pensaba que esa era la forma de trabajar en el espacio. Pero no. Le Corbusier en 1923 presentó el espíritu nuevo y cuando lo presentó estaba presentando un descubrimiento que no todos comprendieron en ese momento y hasta hoy no todos comprenden, que es agregar vacío. O sea, no le pongas, mejor dicho, no hagas una caja y le quites, sino haz un volumen y agrega. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces, ¿cuál es ese vacío que se puede agregar en un edificio? El espacio exterior. El espacio exterior, el balcón, la terraza, ¿no? Entonces, eso me llevó nuevamente a la idea de una tipología, ¿no? Crear una tipología de departamento en las cuales en el primer piso se tiene sala, comedor, cocina y una terraza y su escalera. Y en el segundo piso tenemos tres dormitorios con sus baños. Y lo demás está en doble altura, pero en realidad este vacío de acá crea una triple altura que va logrando que los departamentos se coloquen de esta manera, en orientaciones, en direcciones opuestas. Entonces, al final, este vacío de terraza tiene triple altura. Esto lo hice primero en un edificio pequeño. Y después me di cuenta que se puede hacer hasta en un edificio en altura. Pero nuevamente, el pensamiento de agregar vacío es fundamental para lograr que mi dibujo busque ese vacío. El próximo pensamiento, bueno, el interior. Cuando estamos haciendo arquitectura, tenemos que pensar en el interior, pero normalmente el interior tiene dos circunstancias. Está en relación con el propio espacio de la casa o del departamento o de la oficina o del proyecto que sea. O está en relación con la calle, con el exterior, con lo que ocurre afuera. Pero ahí no queda todo. La arquitectura también tiene que pensar en que las cosas tienen muebles. Entonces, la forma de lograr que los muebles sean parte de la arquitectura es algo que pocas veces lo practicamos o pocas veces lo introducimos en los proyectos y yo lo introduzco en los dibujos. Sea, cada vez que dibujo, procuro que los interiores representen la misma arquitectura vista desde el exterior. O sea, no una arquitectura que ves por fuera, que muchas veces ocurre, ¿no? Un edificio que ves por fuera y te gusta. Pero entras y es igual que el resto de edificios, ¿no? Ocurre mucho con los centros comerciales. Los centros comerciales son por fuera todos distintos, pero cuando entras todos son iguales. Entonces, ¿cómo hacer
para que la arquitectura que tú muestras por afuera no sea distinta por dentro, es pensando con los mismos, con las mismas ideas, el interior. El color. Algo que me costó mucho también. Yo usaba el color de manera intuitiva, con temor, con inseguridad. No estaba seguro y no sabía exactamente cómo poner y qué poner. Pero esto me llevó a profundizar en el color científicamente, estudiar teoría del color y estudiar a los pintores. Porque la teoría del color te da ciencia sobre el color. Hablamos de colores primarios, secundarios, terciarios, complementarios, análogos. Pero los pintores te dan sensibilidad sobre el color. Ya no es solo ciencia, sino también sensibilidad. Los pintores ponen los colores de acuerdo a toda la experiencia y sensibilidad que ellos tienen haciendo justo eso, que es aplicar el color. Si eso tú lo sacas y lo pones en la arquitectura, algo que también, repito, al principio me parecía difícil, logré entender que debe formar parte de todos tus dibujos. Pero no el color simplemente como pintar el dibujo, ¿sí? Porque si se dan cuenta, en este proyecto, el objetivo del color no es pintar el edificio. El objetivo del color es crear una fachada, un mural a la ciudad, ¿no? O sea, en realidad la fachada del edificio es esta, que está creando esta calle que ingresa, ¿no? Como las quintas, ¿no? Crear una calle que ingrese al proyecto. Pero en vez de crear una fachada que normal, hoy en día, bueno, antes se dejaba tarrajeado, ¿no? El costado del edificio. Hoy en día se está pintando. Ya se está avanzando un poco más. Pero creo que deberíamos llegar a entender que el color es algo más que simplemente parte de la arquitectura, sino es una expresión mía, una expresión cultural, una expresión social, una expresión emocional, ¿no? Y en estos proyectos, la forma de ponerle color está claramente, intencionalmente dirigida por la teoría del color, ¿no? Estamos hablando acá de temperaturas, ¿no? Fríos, cálidos, fríos arriba, cálidos abajo, para crear un equilibrio entre arriba y abajo, ¿no? Lo alto es cálido y lo bajo es frío. Sobre todo en este edificio que se ve acá a la derecha. Bien, otro pensamiento, el infinito. Algo que es recurrente en mis dibujos es la presencia del horizonte. No, ya no puedo imaginar, desde que hice mi primer dibujo, viendo el horizonte como algo importante en la arquitectura. Ya no puedo imaginar una arquitectura sin la presencia del horizonte. Y eso es fundamental. Eso comienza primero por entenderlo en la mente. La mente debe entender el horizonte como el infinito, el infinito donde se acaba la tierra y comienza el cielo, o se une la tierra con el cielo, el suelo con el cielo. Si esa línea está presente, la vas a dibujar. Si está presente en tu cabeza, en tu mente, la vas a dibujar. Y es una sola línea. Curiosamente, es la primera línea que ahora yo dibujo. Cuando hago un dibujo, lo primero que se dibuja es el horizonte. Y trato de que permanezca el mayor tiempo posible en el dibujo. Esa intención de dibujo
me permite descubrir arquitecturas que se suman a los otros pensamientos y que pueden emocionar más que si no ves el horizonte. Nuevamente, siempre está a la búsqueda del espacio de la libertad, ¿no? El espacio de la libertad. Otra frase que dijo Picasso, que era un excelente pintor, ¿no? Pero también dibujante. Dijo, yo hago lo imposible porque lo posible lo hace cualquiera. Y eso está presente también, o debe estar presente, cuando uno dibuja. Si dibujas algo que te parece posible, en realidad no te vas a emocionar, no te va a parecer que estás logrando una mejor arquitectura. Lo más importante de un dibujo es que te propongas a que sea ejemplar. Es una forma en la que yo lo planteo o lo inicio. Yo inicio mi dibujo proponiéndome que lo que voy a dibujar tiene que ser ejemplar. Y me acuerdo de Picasso. Si este dibujo es posible, entonces cualquiera lo puede hacer. La luz. Campo Baeza dice que la luz introduce el tiempo en la arquitectura. Le Corbusier introdujo el tiempo en la arquitectura, no con la luz, sino con el paseo arquitectónico, con la promenada. Lo cierto es que la luz es un agente sumamente importante a la hora de dibujar. Si nosotros imaginamos ¿cómo dibujar la luz? Nos vamos a dar cuenta que es difícil. Es sumamente difícil. Pero te va a dar posibilidades de proyecto arquitectónico. En este caso, este dibujo que está formando la portada de la conferencia, este que está acá a la derecha, en realidad comenzó con un corte. Y en el corte, el objetivo era traer la máxima luz del cielo hasta la más abajo posible. Sin crear un pozo de luz, sin crear una verticalidad. Entonces, tratar de que esta sea la luz del sol, la luz del cielo, también puede ser la luz nocturna, la luz artificial, y que llegue lo más abajo posible, le va a dar una posibilidad de emoción más a tu arquitecto. En esa condición de pensamiento me permite fabricar un corte que después, en el dibujo, puedo confirmar de que sigo viendo esa luz. Por más alta que esté, por más lejos que la haya imaginado, estoy buscando en el dibujo poderla ver. Entonces, lo mismo puede ocurrir en un interior, ¿no? Como en el caso de la izquierda, ¿no? En el que muchas veces queremos traer una luz, pero si lo abrimos completamente, una doble altura abierta completamente al espacio, al vacío, al exterior, no trae una luz, ya es luz. Entonces tenemos que cerrarla y tenemos que entender hasta qué punto la puedo cerrar para que realmente ingrese una luz. Eso es algo que Barragán lo hacía con mucha maestría.
Y si te detienes a observar en los proyectos importantes el trabajo de la luz, te vas a dar cuenta que para traer una luz necesitas cerrar lo más posible los bordes de la luz. Entonces, esta es una luz que no solamente viene de arriba, sino también viene de frente, ¿no? Esa es la idea del libro, del proyecto en este caso, ¿no? Es un proyecto para un museo. Bueno, el contexto, ¿no? Es otra idea que también no podemos dejar de lado. Nosotros no hacemos arquitecturas aisladas de la ciudad, no hacemos arquitecturas aisladas de lo contextual. Muchas veces estamos, lamentablemente, viendo una ciudad fragmentada, ¿no? Donde cada arquitecto toma su lote y hace ahí lo que le parece, y bueno, el otro lote hace lo mismo, y el otro lote, y el otro lote, y al final es una ciudad fragmentada de lotes con proyectos que pueden ser unos interesantes y otros no, pero que de repente contextualmente no están otorgándole algo nuevo a la ciudad. En este caso de acá, nosotros podemos ver, es una casa, ¿no? Es una casa que está entre una calle, ¿no? Tiene dos esquinas, una esquina va a la calle y la otra esquina va a un parque. Pero al final tiene tres fachadas, ¿no? La fachada que da al parque, la fachada de esta calle y la fachada de la otra calle, ¿no? Acá abajo podemos verlo también. Acá abajo podemos notar, ¿no? La calle y el parque. Entonces, contextualizar quiere decir crear un edificio que califique esa esquina. No que la deje como una esquina igual que el resto, sino que la haga protagonista de su ubicación privilegiada. Y en este caso, sumándole a todas las ideas anteriores, ¿no? De dilatar, hacer flotar o elevar, gravedad, transparencia, planta libre, cara de debajo, agregar vacío, todos los conceptos para hacer siempre están en la mente, bueno, en mi cabeza, para proyectar, para diseñar. Y todo eso produce una arquitectura que busca crear un nuevo contexto, busca aportar una nueva imagen a ese lugar en la ciudad, o el caso de este edificio de acá, que también se está haciendo encima de un edificio existente, ¿no? Este edificio es un edificio existente. Y se tiene un parque. Entonces, en vez de hacer una torre, ¿sí? Se está buscando contextualizar con un proyecto que le cree una imagen a esa empresa, a esa, digamos, crearle una imagen, no solamente hacer un edificio para sus oficinas, sino hacerle un edificio que la represente. Un poco como la UTEC, ¿no? La UTEC no crea solamente un edificio que es una escuela, sino es un edificio que representa la escuela. Cuando logramos entender eso con el dibujo, creo que tenemos muchas posibilidades. Entonces, nuevamente podemos ver en un dibujo como este, podemos ver de nuevo dilatar, la planta libre, la planta flexible, la transparencia, modular, verticalidad, color, cara de debajo, y todo se está siempre sumando en el proyecto. Otra cosa que también es muy importante y no podemos dejar de vista, bueno, ya con esto me estoy acercando al término de las ideas que les estoy compartiendo, ¿no? Es muy importante la escala, ¿no? Nosotros podemos trabajar una casita de playa o una casita en un lote, como he mostrado anteriormente, un lote de 6 por 15, un lote muy pequeño, como también podríamos hacer un museo, ¿no?
en una manzana, ¿no? O podríamos hacer un gran complejo de oficinas en un terreno grande, afuera de la ciudad, algo industrial, etc. Pero tenemos que entender que el dibujo también nos permite manejar la escala. El dibujo también nos permite manejar las escalas, o sea, entrar a una escala monumental, como el edificio público, o una escala residencial, ¿no? O entender que no es lo mismo, ¿no?, la escala para hacer una casa, una vivienda, o un departamento, que la escala para hacer un museo o un edificio público, ¿no? En este caso, podemos ver la planta libre, ¿no? La planta libre, pero a escala monumental. Eso nos permite crear nuevamente una libertad del espacio, ¿no? La planta libre, en una escala monumental, todo es grande, pero lo que no se puede perder de vista es que todas las plantas son diferentes. Normalmente, cuando hablamos de planta libre, imaginamos un piso vacío, ¿no? Decimos una planta libre y es un piso vacío, o sea, un espacio vacío. Eso no es la planta libre de la que estoy hablando. Yo estoy hablando de la planta libre en su forma. Cada piso es distinto al otro en su forma. Cada losa, cada geometría. Y eso crea una libertad espacial muy rica. Finalmente, la proporción, ¿no? La proporción es sumamente importante a la hora de dibujar. No solamente las medidas, no solamente la escala, sino también la proporción. Porque podemos crear algo desproporcionado. Entonces, por más que tú le hayas puesto buenas medidas, o le hayas dado, o tenga la escala correcta, ¿no?, monumental o residencial, puede ser totalmente desproporcionado. La proporción es importante. Los griegos, obsesionados por la proporción, lograron el Partenón, ¿no?, el templo griego. Ese es el mérito de ese edificio. Entonces, ¿cómo entender la proporción? ¿No? En mi caso, ¿no?, yo entiendo la proporción en base al cuadrado. O sea, mi regla es que un cuadrado es mejor que un rectángulo. A menos que sea el rectángulo áureo, que es el único que puedo escoger porque sé cómo hacerlo, y que es producto de un cuadrado. Además, el rectángulo áureo es el más famoso de todos los rectángulos, ¿no? Ese es el que se conoce en todo el mundo. Es el formato de tu tarjeta de crédito, el formato de tu DNI, ese es el rectángulo áureo. Pero fuera de ese rectángulo, prefiero un cuadrado. Un cuadrado en planta, un cuadrado en corte, en mi caso, es garantía de proporción. Cuando lo hago, lo dibujo y después, si lo construyo, lo verifico, son proporciones muy agradables. Entonces, esa sería la última de mis ideas. Entonces, sin el pensamiento que les he mostrado, mis dibujos
no existiría. Mi arquitectura no existiría. Entonces, quiero volver a la primera frase. La manera de dibujar, que quiere decir la manera de pensar, ha condicionado mi arquitectura. ¿Cómo dibujar esto que ustedes han visto? Es lo que está condicionando mi arquitectura. Finalmente, quiero mostrarles tres obras, ¿no? Un edificio de vivienda multifamiliar, donde, bueno, muy aparte del hueco en el techo, que eso sí no tiene nada que ver con lo que les he hablado, eso tiene que ver con el espíritu nuevo de Le Corbusier, que me parece fabuloso, y cada vez que he tenido la oportunidad lo he hecho. Pero hablando de lo mío, ¿no? El hueco en el techo es una transparencia al cielo, es poder ver el cielo desde abajo. Entonces, son elementos que van formando parte del dibujo y de la arquitectura, ¿no? Esto es una casa, ¿no? Una casa en la planicie. Miren acá en la sala, ¿no? Podemos ver la libertad del espacio, la búsqueda del infinito, la dilatación, la cara de debajo, ¿no? Acá también podemos notar claramente por cómo el tener claro que una cara de debajo es lo que buscas, hace que este techo, que podría ser simplemente parte de la casa, sea separado y sea desprendido completamente, creando un elemento adicional sobre toda la casa. Entonces, definitivamente mi arquitectura está condicionada por mis dibujos. Finalmente, esto es un edificio también multifamiliar, con estos espacios, con estos vacíos, ¿no? Que se han agregado, para llamarlo correctamente, agregar vacío, ¿no? Al edificio, para lograr lo mismo que estoy buscando, ¿no? Una transparencia, una dilatación, un espacio exterior, ¿no? Verticalidad, ¿no? Todos son terrazas a doble altura. Y permite que los departamentos que están acá atrás puedan ver a través de estas terrazas hasta la calle. Entonces, eso es algo que me valió un éxito en la venta de estos departamentos, porque no estaban, por más que estaban atrás, no estaban impedidos de ver a la calle. Bien, ese sería el último proyecto. Estoy, bueno, agradecido por el espacio y por la oportunidad de compartirles todo esto. Y bueno, no quiero dejar de decir, primero, gracias a César y a todo el equipo de la universidad, sino no dejen de dibujar, pero no dibujen sin pensamiento que los empuje al dibujo. Tiene que haber un pensamiento que te empuje a dibujar. Gracias. Fabri, muchísimas gracias. Te agradecemos profundamente esto. Agradecemos también al maestro, al arquitecto Enrique Siriani, que gracias a él tuvimos la posibilidad de contactarnos contigo, ¿no? O sea, él consideraba fundamental tu presencia con nosotros. A él, esta escuela le debe mucho, ¿no? Y sirva tu conferencia también para darle muestras de nuestro permanente agradecimiento. Fantástica la conferencia. Vamos a dar rápidamente paso a algún comentario o alguna pregunta que te quieran hacer. Sí, María José, por favor, nuestra invitada, te dejo con la posibilidad de que puedas comentar. Claro que sí. Muchísimas gracias, César. Fabri, te felicito. Me parece espectacular tu conferencia. Realmente me encantaría tener la posibilidad de
duplicar la conferencia en vivo con los estudiantes, ya que nosotros ahorita estamos en sesión de vacaciones, pero bueno, ya nos pondremos en contacto. Realmente me pareció espectacular el hecho de pensar en toda la línea, en todo lo que se hace, ¿no? En el dibujo, pero tu conferencia me lleva a una reflexión que es y que me lleva a pensar en las palabras de Rafael Iglesias cuando alguna vez decía que cuando él diseña no piensa en el sustantivo sino en el verbo, es decir, si tiene una silla no piensa en la silla como tal sino en el verbo de sentarse, y creo que es exactamente lo mismo con el dibujo, es decir, más allá de dibujar es ni siquiera transmitir, porque no quieres transmitir una idea a otro, sino es tu proceso de pensamiento. Y es como tener esa reflexión como tener esa reflexión sobre el espacio, como pensar el espacio, sentir el espacio a través del dibujo. Entonces, creo que eso se resume en general en todo lo que has identificado tú en tu conferencia y me parece espectacular. Te felicito y quiero hacerte una pregunta. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo llevan los estudiantes estos procesos? ¿Hasta cuánto ellos son reflexivos del dibujo como tal? Porque si bien es cierto, empezaste diciendo algo muy claro, que es que no importa en qué forma tú dibujes, pero ¿cómo llevan los estudiantes a realmente reflexionar ese aspecto? Bueno, es justamente una de las cosas que a mí me motivó muchísimo, es cuando yo llevé por primera vez un curso con el arquitecto Siriani. Él dibujaba todo en la pizarra. O sea, él todo lo dibuja. Entonces, yo empecé a hacer lo mismo. Y hasta el día de hoy, yo todas mis clases las dibujo a mano en la pizarra. Eso le permite al estudiante ver que tu discurso está ligado a lo que tú estás haciendo. O sea, muchas veces el punto es, tú dices algo, pero no lo haces igual. Entonces, creo que tiene una coherencia. Y demostrar que lo que estás buscando con tu discurso, lo estás graficando al mismo tiempo, es algo que a ellos les permite entender más rápido cómo hilar ambas cosas. A mí me ha permitido que lo comprendan. Es más, en esta pandemia he tenido la oportunidad de editar dos talleres de vivienda en donde los estudiantes hicieron una vivienda unifamiliar pero íntegramente dibujada a mano y además íntegramente desde el interior, o sea, les vamos a decir así, se restringió la posibilidad de que no dibujen y de que vean en la casa desde afuera. Porque el primer problema del dibujo es que la tendencia es a ver todo desde afuera, no desde adentro, cuando nuestro trabajo es espacial. O sea, para poder entrar al espacio y trabajar el espacio, tienes que estar adentro. Entonces, diseñar una casa imaginándola desde afuera solo te hace trabajar volúmenes, trabajar formas, pero no te hace trabajar el espacio, que es lo que debería dar origen al proyecto que tú vas a regalar a tus clientes, ¿no? O sea, ¿qué espacio estás produciendo? A mí me interesa más que cómo se ve por fuera. Eso es un tema que lo podemos ver después, pero primero aprende a ver el espacio desde adentro. Entonces, cuando yo entendí eso, me atreví a hacer este experimento, porque estaba en pandemia, no había otra forma, y fue exitoso, ¿no? Fue muy, muy exitoso lograr dos ciclos seguidos, viviendas hechas íntegramente desde el interior y dibujadas a mano. Esa sería mi respuesta en cuanto a no sé si respondí tu pregunta. Muchísimas gracias, Fabri, perfecto. Felicitaciones una vez más. Gracias. Gracias, María José. Daniela, si quieres hacerle alguna pregunta a Fabri. Daniela ahorita no está conectada, perdón. Se tuvo que ausentar un momento. Sí. Ah, fenomenal. No hay problema. Entonces, le doy el paso al arquitecto Enrique Estrada, por favor, Quique. Gracias. Felicitaciones,
Fabri, interesante la charla, conferencia, muy interesante. Sobre todo en este momento en que nuestros alumnos están muy, muy obnubilados, podría ser la palabra, en la cuestión robótica, ¿no? O sea, cómo el pensamiento gráfico propio que uno puede generar desde la mente a la mano, la mano a la mente, como tú le dices, una acción, una interacción de ida y vuelta que hay para generar las ideas arquitectónicas, ha sido manejada pues, desde hace miles de años por los arquitectos, ¿no? Y de un momento a otro muchos se obnubilan de que la robótica es un, por supuesto, es un insumo potente para hacer arquitectura, pero creo que debemos en este momento hacer un equilibrio en eso, ¿no? Hacer un equilibrio de que no perder esa destreza que tenemos que tener los arquitectos, con un lenguaje propio, ¿no? Con un lenguaje que razona, con un lenguaje que es reflexivo, ¿no? Es la única manera en la forma gráfica, ese vocabulario gráfico que debemos tener los arquitectos. Como tú lo dices, no buscamos ni buscamos entrenarnos en ser unos artistas del grafismo, ¿no? Unos artistas de la belleza del arte, de la pintura, del dibujo, sino más bien todo lo contrario, que sean nuestros dibujos propios que expresen lo que nosotros sentimos y de lo que va a ser la arquitectura, ¿no? Porque como decía Campos Baes, y lo ha repetido varias veces, que la manera en que dibujamos va a condicionar pues, nuestra propia arquitectura, ¿no? Si no sabemos dibujar, entonces, ¿de qué arquitectura estamos hablando? Entonces, yo creo que eso es interesante, una primera reflexión de tu charla, ¿no? De que eso es un instrumento que sobre todo en las escuelas de arquitecturas, que no debemos de dejarla, ¿no? Más bien potenciarla. Y creo que también, de acuerdo a la pregunta que hizo María José, ese es un reto que tenemos en las escuelas, ¿cómo manejamos esto? Cuando los alumnos están obnubilados por la robotización, por estos programas que son muy buenos, por supuesto, pero tienen su momento, ¿no? Yo creo que hay que buscar ahí los momentos que los alumnos tienen que aprender la robotización, por supuesto, porque se vuelven los robots, como está sucediendo en la arquitectura, ¿no? Entonces aquí va el reto en nuestras escuelas de arquitectura, ¿en qué momento? ¿O en qué momento de la fase de un proceso proyectual, de una estrategia de proyecto, los alumnos tienen que reflexionar gráficamente a través de la mente y mano, ¿no? Por supuesto, la respuesta es lógica, por lo menos los primeros momentos. Pero ¿cómo enseñamos eso? Cuando tenemos a la mano todos estos elementos robotizados, que los alumnos que cuando van a hacer un círculo lo hacen hasta con un CAD, ¿no? Y no lo hacen a mano. Estamos llegando también al extremo, al otro lado, ¿no? Y en las escuelas nos estamos poniendo en el término de que sabemos que es importante, pero no sabemos manejarlo, no sabemos enfrentar ese avasallamiento que tienen los programas informáticos y que los alumnos muy rápido lo captan, ¿no? Entonces ahí es, bajo tu experiencia, con esta pequeña reflexión, ¿cuál sería una estrategia para no volver, sino tampoco comenzar, sino seguir introduciéndoles de que el gráfico, el dibujo, el pensamiento crítico, reflexivo, a través de esta herramienta, es importantísimo para hacer arquitectura. De acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles han sido tus experiencias en ese sentido en la cuestión académica? Bien, primero quiero comentar que yo separo o mejor dicho, vivo mi vida de arquitecto entre la docencia como proyectista, ¿no? De oficina, haciendo proyectos. Tengo un socio, etc. Pero en ambos casos llega un momento en el que se parecen en respecto a la representación. Cuando yo enseño dibujo en la universidad, hay dos cursos que dicto. Uno es expresión gráfica, o sea, lo que tiene que ver un poco más con la mano alzada y la forma de expresar, ¿no? Usando el color o las técnicas, ¿no? De repente usando acuarela, plumón, etc. Y el otro es el dibujo arquitectónico, o sea, representar una planta, un corte, representar elementos. Y lo primero que noté es que el estudiante se ve sumamente estimulado si el docente lo hace frente a él. En el caso de expresión gráfica, yo me siento
y ellos se ponen alrededor mío y yo les hago eso que les estoy diciendo, se los hago en vivo. Y eso los estimula muchísimo y les enseña cómo se tiene que hacer. Después ellos van a sus sitios y hacen exactamente lo mismo. No tengo que tratar de enseñarles, en realidad, simplemente lo que permito es que ellos vean cómo se hace. Eso con respecto a la parte de expresión. Ahora, con respecto a la parte del dibujo, también lo hago, pero ahí encuentro algo que yo ya superé como arquitecto, pero que de repente las escuelas todavía no han superado. Y es la forma en la que se conceptualiza el dibujo arquitectónico. ¿A qué me refiero? Cuando yo les dibujo, yo le digo al estudiante, hazme una planta, lo primero que dibuja es el muro. Después, al muro le pone una ventana. Y después le pone puertas. Entonces me doy cuenta que él está condicionado en su forma de pensar, ya su arquitectura se condicionó al muro, a la ventana y a la puerta, porque eso es lo que ha dibujado. Entonces yo inmediatamente les digo, ahora me vas a dibujar una planta sin muros, sin puerta y sin ventana. Y no saben qué hacer. Se sienten desesperados. Entonces yo les digo, si no tienes muro, puertas y ventanas, ¿qué tendrías? ¿Columnas? ¿Ya? ¿Qué más? ¿El techo? ¿Ok? Representa eso. Y entonces dibujan las columnas y dibujan el techo en proyección. Y por primera vez que eso, ven que eso también es una planta. Y por primera vez ven una planta libre. Y entonces yo les digo, lo que ha condicionado tu arquitectura es tu forma de dibujar. Entonces, algo que a mí me quedó clarísimo cuando yo también, Siriani, cuando yo llevé curso con él, me borró todo, me borró muros, puertas, ventanas, dijo prohibido el alféizar. Así yo dije, si está prohibido el alféizar, significa que todo tiene que llegar hasta el piso. Me refiero a mamparas. Y no. Lo que significa es que tienes que imaginar una arquitectura en donde puedes reemplazar el alféizar por otra cosa, por ejemplo, por un mueble. Entonces, si en vez de poner un alféizar pones una cómoda, ha resuelto lo mismo, pero ahora tiene una función. Ahora es un mueble y ahora tiene cajones y la ventana se apoya sobre el mueble. Pero el alféizar como concepto desapareció. Entonces, creas una nueva arquitectura, porque ese mueble visto desde afuera puede tener color y visto desde adentro puede ser de madera o puede tener el mismo color o puede ser de metal. O puede ser de plástico, o puede ser de aluminio. Y entonces me di cuenta que el problema siempre es el mismo. Si yo no establezco condiciones para que el estudiante piense distinto su dibujo, entonces su arquitectura siempre va a estar limitada a la única forma que sabe dibujar. Alféizar, ventana, puerta. Y hace un corte y te hace alféizar, ventana, dintel. Entonces, esa arquitectura va a ser siempre, la va a hacer toda su vida, porque esa es su condición de dibujo. Entonces, lo que yo estoy haciendo en dibujo arquitectónico muchas veces es justamente enseñarles a representar plantas que no tengan esos elementos, para que abran su espectro cognoscitivo. Entonces, por ejemplo, si yo les digo... no existen muros, solo tabiques, pero esos tabiques son móviles. Entonces ellos tienen que dibujar tabiques que se mueven. Y como los tabiques se mueven, tienen que pensar qué tipo de tabique, qué material, cómo se mueve. Y es más, les digo, la movilidad del tabique es tridimensional, o sea, se puede mover hacia arriba, se puede mover hacia abajo, se puede mover hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia adelante y hacia atrás. Entonces ellos se dan cuenta que si pueden pensar cómo dibujar ese tipo de elementos, pueden transformar rotundamente su arquitectura, ¿no? Y de pronto logramos una arquitectura que es completamente nueva, indistintamente del el método gráfico que utilice.
Ahora, eso con respecto a la enseñanza de sacarlos de ese, vamos a decir, statu quo, ¿no? De eso que está como si fuese impreso ya. Con respecto a lo que mencionaba sobre el render, yo trato de demostrarle al estudiante que no estamos compitiendo con la computadora y con el render, ¿no? Eso es como simplemente tú me dices, bueno, ¿quieres dibujar con acuarela, quieres dibujar con lápiz o quieres dibujar con computadora? Es una herramienta más de dibujo. Entonces yo digo, yo quiero dibujar con acuarela, muy bien. Yo quiero dibujar con tinta, muy bien. Yo quiero dibujar con computadora, muy bien. Tú dibujas con lo que quieras. Pero tienes que tener un pensamiento que te permita hacer un dibujo distinto, una arquitectura mejor. Entonces, si yo le pido esa misma planta sin muros al que dibuja con computadora, va a estar condicionado a buscar una representación nueva, una forma nueva de entender la arquitectura. Finalmente, si el estudiante es sumamente digitalizado, o sea, está muy dependiente del render y de la computadora, no se va a dar cuenta de las ventajas que tiene el dibujo para tomar decisiones sobre el proyecto. ¿Por qué? Porque como lo decía hace un momento, el dibujo te permite representar lo que tú quieres. La computadora no. La computadora te permite representar lo que ella sabe. Entonces, es como tener un dibujante al que tú le dices, píntamelo con acuarela. Y él te dice, no, yo no sé acuarela. Entonces, ¿qué sabes? Yo sé plumón. Ok, entonces píntalo con plumón. La computadora es igual. Tú le dices, quiero esta piedra, y te dice, bueno, yo tengo estas piedras, ¿cuál quieres? No, yo no quiero ninguna de esas piedras. Yo quiero algo que está aquí. Entonces, el dibujo me permite a mí representar eso que está aquí, pero la computadora me está diciendo, yo no sé hacer lo que está aquí, yo solamente sé hacer lo que está aquí en mi librería. Entonces, finalmente, en la práctica profesional, hay dos cosas que yo he descubierto que son sumamente importantes para que el estudiante se dé cuenta de la importancia del dibujo. Porque lo que hay que despertar en el estudiante es la importancia de dibujar más que de usar la computadora como si fuese la única herramienta. Y es cuando tú le das el punto de vista. Tú le das un punto de vista y le dices, quiero esto, este punto de vista. Y les cuesta mucho. Les cuesta mucho encontrar un punto de vista. O sea, me refiero, ¿cuál es el mejor punto de vista de tu proyecto? No saben ubicarse en el espacio. Estoy hablando del render. Estoy hablando con el render. Tienen el render, tienen todo esto y hacen puntos de vista completamente extraños, o están muy arriba, o están muy abajo, o está chueco, o hacen que se inclina. Entonces tú dices, no, yo quiero que me des el mejor punto de vista de tu proyecto. Entonces se dan cuenta que para encontrar el mejor punto de vista de un proyecto es dibujando a mano. Y eso es lo que yo uso para que, incluso cuando yo he hecho render, porque definitivamente nadie puede ahora es capaz de hacer un render, ¿no? Yo lo mando a hacer, yo no lo hago. Entonces yo le mando a hacer a alguien y me siento a su costado y le digo, quiero que te pongas aquí, entonces no entiende. Y le hago un dibujo. Y cuando le muestro el dibujo, recién me entiende. Entonces le digo, ¿te das cuenta la diferencia? Y casi todos los que me producen un render, me piden dibujos. Me piden mi dibujo. Me dice, arquitecto, ¿me puedes hacer un dibujito para entenderlo? Y recién ahí lo entiendo. Entonces, ellos mismos se convencen que sin el dibujo no habría forma de llegar a ese objetivo, ¿no? Entonces, eso es lo que he podido usar hasta el día de hoy, porque no trato de desanimarlos a la máquina. Lo que trato es de animarlos al dibujo, que no es lo mismo, ¿no?
Gracias, Piqué, muy amable. Lenin, por favor, adelante. Gracias. Primero que nada, agradecer a nuestra escuela, ¿no? Que permite estas interacciones muy importantísimas, que está a cargo de nuestro director, Miguel Yepes y César Aguirre. Primero quería empezar felicitando, ¿no? La extraordinaria ponencia por parte de Fabri, y con mucha alegría lo veo después de mucho tiempo. Siempre solíamos vernos también en parte de los talleres y siempre ha sido un gran referente. Fabri, muy interesante, nos has dado, como siempre lo haces, una variedad con estos dibujos exquisitos, muy deliciosos, cargados justamente con esta serie de ingredientes, ¿no? Con los que nos has hablado, como es el dilatar, la planta libre, el uso del modulor, la lucha contra la gravedad, la transparencia, que vendrían a ser algunos ingredientes con los cuales se cocina, ¿no? Como también lo decía Campo Baeza, se cocina la arquitectura. Y obviamente este cocinar pues tiene un tiempo, se hace con calma, se hace con mucha prudencia, y los gráficos que nos has mostrado hablan por sí solos, cómo es que estos ingredientes se van sumando y van construyendo y van cocinando, lo que más adelante tendremos un delicioso y generoso plato que es la arquitectura. También hemos podido respirar a muchos arquitectos importantes a los cuales has mencionado, ¿no? Como Callasma, Baeza, el maestro Siriani, Viñola, etcétera, los cuales también nos reivindican el hecho de que siempre tenemos que estar con los conocimientos de los maestros, ¿no? De esta gran herencia, de este gran legado, por ejemplo, el uso del modulor. Y ya muchos actualmente piensan que eso fue un invento de Le Corbusier hace 50 años y que ya es algo que ya caducó y nadie lo usa, ¿no? Y usamos este sistema métrico, ¿no? De los decimales, ¿no? Que está concebido bajo un hecho quizás más económico, más de intercambio, ¿no? De este sistema internacional, cuando no nos ponemos a pensar que nosotros, siendo arquitectos, fabricamos edificios para la gente, y entonces estos edificios deberían de tener un sistema métrico en base a las proporciones del hombre, ¿cierto? Eso suena completamente coherente, entonces viene ahí Le Corbusier a implantar el modulor. Y actualmente muchos arquitectos que se encuentran pues en el Parnaso o en el Olimpo de la arquitectura a nivel mundial, latinoamericano y peruano, siguen utilizando el modulor porque es una garantía para seguir concretando las espacialidades, los ritmos, las escalas, las proporciones, tanto en planta, en corte y en elevación. Entonces, agradecerte, Fabri, por esta extraordinaria ponencia con todas las imágenes que nos has mostrado. Y yo tengo un par de preguntas. La primera, relacionada un poco al hecho de lo que está sucediendo en la docencia actualmente, ¿no? Tú tienes una larga trayectoria también como docente. Y nos podrías comentar un poco cuáles son tus perspectivas en el caso de la enseñanza del taller de la arquitectura, ¿no? ¿Se está tomando en cuenta cómo estás viendo que están pasando? Inclusive ahora están apareciendo nuevas mallas porque ya la SUNEDU nos indica que hay que estar actualizando el plan cada 3 o 4 años. Y es increíble ver que en algunos casos se está desapareciendo poco a poco el concepto del dibujo, por ejemplo, ¿no? Este tema de representación de la mano alzada, y se está dando mucho más valor a la representación en tecnologías, dibujo asistido por computadoras. No sé si se está contemplando este hecho de que se pueda mantener, teniendo en cuenta que el dibujo es vital en el proceso proyectual, es el inicio, es el comienzo para fabricar un proyecto arquitectónico ideal. Y la segunda pregunta va en relación, desde también tu perspectiva y tu experiencia, ¿cómo ha influido este hecho a través de la pandemia de pasar a la virtualidad, ¿no? Tú ya nos has comentado que antes de la pandemia, pues fabricabas o hacías los proyectos junto con los estudiantes en la pizarra. ¿Cómo ha sucedido? ¿Cómo has abordado esto en la pandemia? ¿Ha ayudado esto de la enseñanza virtual? ¿Lo has utilizado como un mejor recurso? ¿Cuáles han sido esas experiencias, Fabri? Nuevamente, muchas gracias por tu exposición. ¿Qué tal, Lenin? Muchas gracias también por las preguntas y
hago también recíproco los saludos de que nos conocemos, pues, del TDA, he sido asistente recurrente y siempre has estado participando. Bueno, a ver, primero me preguntas acerca de la malla. Sí, pues me parece a mí peligroso. No lo puedo decir de otra manera. Me parece peligroso. Si se extingue el dibujo, bueno, por eso he puesto esa frase de Siriani, la he puesto prácticamente con ese objetivo, ¿no? La he querido repetir en todas mis diapositivas, las hubiese puesto en todas, ¿no? Pero ya iba a parecer extraño, ¿no? ¿Por qué nos pone esto tantas veces? Si el dibujo se detiene, la arquitectura también, es lo que decía. Yo estoy convencido del peligro de dejar de dibujar. Porque no solamente porque si dejamos de dibujar, la arquitectura va a parar, y hay que entender que yo he visto, como tú decías, los grandes maestros, si nosotros los ponemos a analizar, todos dibujan. Hasta Frank Gehry dibuja. Frank Gehry hace unos dibujos extraños, muy raros, pero así es su arquitectura. O sea, él no hace un dibujo raro y después su arquitectura es impecable y comprensible. No, él dibuja unos dibujos que le encanta, supongo, hacer. Y después tú ves su edificio y estás viendo cómo piensa. Zaha Hadid, por ejemplo, antes de ser arquitecta, ella dibujaba mucho. Y hacía pinturas. Es más, sus primeras exposiciones eran de pinturas, no de arquitectura. No es hasta que gana ese concurso de la estación de bomberos que se hace conocer un poco más su arquitectura construida, pero hasta ese entonces su arquitectura conocida era sus dibujos, nadie conocía más, pero esos dibujos son lo mismo que ha construido. O sea, cuando tú ves ahora sus edificios, solo estás viendo que sus dibujos se han vuelto realidad. Y esto le ocurrió a muchos arquitectos a través de la historia de la arquitectura. Entonces, el peligro de dejar de dibujar es el peligro de dejar de imaginar. Es el peligro de dejar de que la extensión de la mente no sea la mano. O sea, si nosotros entendemos el circuito, por lo menos como lo explican estos maestros, que no, hay que revisar el libro, ese de Yuhani Palasma es buenísimo, pero hay una extensión entre el cerebro, los ojos y la mano. Entonces, si logras ese circuito, entonces estás transmitiendo un pensamiento a través de la mano. El problema es, si no hay un pensamiento, hasta con mano o hasta con computadora. Entonces, tenemos que comenzar en el oro. Primero tenemos que establecer claramente un pensamiento arquitectónico. Después, tenemos que lograr que ese pensamiento salga por la mano y no por otra vía. Finalmente, podemos ya representarlo de las maneras que tengamos a la mano, maquetas, render y todos los sistemas computarizados que podamos tener acceso. Pero sí me parece peligroso dejar de dibujar. Ahora, un ejemplo que yo les pongo a mis estudiantes, nunca me ocurrió, pero podría ocurrir. Si un arquitecto hoy va a un lugar donde no hay internet y no hay energía eléctrica, pero ahí se está haciendo un proyecto, él está dependiendo íntegramente de su laptop, de su tecnología. Entonces, y me ha pasado con arquitectos jóvenes, ¿no? Que tú le dices, bueno, y muéstrame el proyecto. No, es que no he traído la laptop. No te he pedido tu laptop, quiero que me muestres tu proyecto. No, pero arquitecto, es que mi proyecto está en la laptop. Y yo le digo, pero tu proyecto está acá. Tu proyecto no está en la laptop. Entonces tú tienes que ser capaz de coger un lápiz, o como hacemos a veces en la obra, coger un ladrillo y dibujarlo en la pared. Entonces, si el estudiante no se da cuenta de que él no es capaz de resolver un diseño con sus propias manos, entonces eso es peligrosísimo. Yo pienso que
no podemos ser dependientes de la tecnología a ese extremo. Creo que tenemos que tener autonomía, y el dibujo nos da autonomía. Eso es con respecto al a la primera pregunta, Lenín. Ahora, con respecto a la virtualidad, ha sido difícil al principio, muy difícil. Es más, yo pensé que no iba a ser posible, sobre todo mis cursos de dibujo de expresión gráfica, o sea, enseñarle a un estudiante a dibujar una perspectiva y pintarla a través del Zoom, digámoslo así, me parecía imposible. Honestamente pensé que íbamos a tener grandes problemas con eso. Pero a veces, como bien lo dice Siriani, la arquitectura es más producto de una exigencia que de una necesidad. Y entonces lo que te exige saca mejores cosas tuyas que las necesidades. Entonces, la calidad es una exigencia, no es una necesidad, ¿no? O sea, podemos vivir con productos de mala calidad, pero tener algo de excelente calidad te pone en un nivel superior. Entonces, eso es una exigencia humana. Ocurrió esa exigencia, o sea, me vi sometido a la necesidad de no perder esa excelencia, esa calidad de lo que tú puedes hacer físicamente, presencialmente, a pesar de estar virtualmente. Entonces, usé medios como grabarme en vivo y una serie y fotografías, y así como he mostrado ahorita mi PowerPoint, también entusiasmarlos, ¿no? Y hacerles que ellos reproduzcan un dibujo de esos, ¿no? Tú le dabas el dibujo y decías, ustedes tienen que hacerlo igualito, sin calcar, ¿no? Entonces ellos tenían que mostrarme el proceso, ¿no? ¿Cómo hicieron para llegar a eso y grabarse, ¿no? Por ejemplo, les hice grabarse videos donde ellos se grababan haciendo todo el proceso para lograr ese proyecto, ese dibujo. Y me di cuenta que cuando logras entusiasmar al estudiante correctamente, él no necesita que tú estés ahí mirándolo. Lo que él necesita es estar entusiasmado. O sea, él tiene que creer que lo que va a hacer realmente le gusta y vale la pena. Y cuando lo entusiasmas, el estudiante se exige, y lo hicieron. Muchos estudiantes en mi virtualidad me demostraron ese gran entusiasmo, ese gran interés, ese gran gusto, y lo explotaron al máximo. Así que creo que más bien, en vez de ser una limitación, como yo al principio la vi, y hasta quizás fui muy pesimista, me di cuenta que no lo es. Lo importante es buscar entusiasmar al estudiante. Gracias, Fabri. Excelente. Muy bien. Nuestro director, el arquitecto Miguel Ángel Yepes, por favor, Miguel, para agradecerle a Fabri. Muchas gracias, Cita. Muchas gracias, Fabri. Y felicitaciones a nombre de la Escuela Profesional de Arquitectura de la Universidad de Lima, el Cusco, por esta excelente conferencia, que va a ser de mucha utilidad y beneficiosa a todos los estudiantes que han podido verla. Hay muchas cosas ciertas, mucha pertinencia en todo lo que has dicho. Y esto se salta, ¿no?, en la formación de los arquitectos, de los estudiantes, en el proceso del diseño, ¿no?, que mayormente se utilizan bastante, ¿no?, la herramienta, en este caso el software, y cometen esos errores, ¿no?, en el proceso del diseño de hacer una planta y simplemente extruirla, ¿no?, con la herramienta. Y creen que eso es arquitectura, ¿no? Y lamentablemente no se trabaja el espacio, ¿no? Que es algo, es lo más importante, ¿no?, de la arquitectura. Tienes a entender, te quería pedir de repente una última reflexión para nuestros estudiantes que están mirando y que están consolidándose, ¿no?, en su formación. Gracias, Pablo. Bueno, en primer lugar, mucho gusto, Miguel Ángel. Sé que estuviste también detrás de la invitación. Tengo el placer de conocerte recién. Gracias por todo este tiempo que me permite dirigirme a los estudiantes. Bueno, yo lo que resumiría
mi experiencia de arquitecto, dibujando y docente, ¿no? Para que los estudiantes puedan verse entusiasmados, ¿no? A seguir dibujando y a entender el dibujo, repito, como algo más que un instrumento. Es la extensión de tu mente. Tu mano tiene que ser capaz de extraer lo que estás pensando. Y eso te va a costar. Eso te puede tomar tiempo y mucho trabajo y mucho esfuerzo, pero va a valer la pena. Va a valer la pena. Lo que yo les he mostrado no son producto de algo que yo he visto antes, sino son producto de algo que yo he tenido que pasar horas meditándolo para que la esencia de estas ideas estén expresadas ahí y no se pierdan. Porque si se pierde, entonces no he logrado mi objetivo. El dibujo es lo que me ha permitido, es el camino que me ha abierto esa posibilidad. Ahora, una cosa también muy importante con respecto a la extensión del pensamiento a través de la mano, ¿no? Es que, como yo lo aprendí, no se aprende a dibujar si no se dibuja. O sea, si tú quieres aprender a dibujar y seguir dibujando, pues solo tienes que hacerlo. Le Corbusier decía: prefiero el dibujo a la conversación, porque deja menos espacio a la mentira. Y es verdad, ¿no? O sea, la conversación puede ser muy bonita. Mira que se me ha ocurrido, que yo creo, que yo pienso, que a mí me parece, que yo vi así, que yo quiero así. Oye, me encanta tu discurso, pero ahora dibújamelo. Quiero que me hagas ver lo que está acá. Entonces ahí te das cuenta de la distancia que hay entre todo lo que tú creías que querías y lo que realmente eres capaz de hacer. Entonces, la computadora nos puede, nos puede dar la impresión de que logramos mucho sabiendo muy poco. Y eso es lo que entusiasma muchas veces al estudiante. O sea, repito, les hace creer que sabemos mucho, o, perdón, que logramos mucho, pero en realidad sabemos muy poco. Yo siempre les hago el siguiente planteamiento, les digo, muéstrame tu planta de la cocina. Me muestran la planta de la cocina, que es casi ya una plantilla en AutoCAD. ¿Cuánto mide la mesa? ¿Cuánto mide la silla? ¿A qué altura está? ¿De qué tamaño es el ducto? ¿Cuántos cajones tienes? ¿Qué sistema usas para abrir tus puertas? Entonces, cuando tú les haces preguntas de conocimiento profundo sobre lo que están haciendo, empiezas a notar los vacíos. Eso es, repito, porque la computadora tiene librerías, tiene bloques, tiene una serie de informaciones que da la impresión de que has hecho un montón de trabajo. Es más, les encanta llenar el plano de muebles y de cosas y de esto y de texturas. Entonces tú dices, todo eso ha hecho, qué gran proyecto. No necesito ver eso, necesito ver un dibujo. Si ese dibujo no me impresiona, sigue trabajando. Con computadora o sin computadora, pero sigue trabajando. Entonces, yo trato de emocionar y de estimular al estudiante a que me muestre un dibujo que valga la pena. No que me muestre un render ni que me muestre un plano, sino que me muestre un dibujo. Esa sería mi recomendación para que el estudiante valore esta herramienta que nos ha acompañado toda la vida, al ser humano desde que nace. Dicen que el niño, antes de aprender a hablar, ya dibuja, ¿no? Tú le das un papel, le das un lapicero, una crayola y hace garabatos. Pero esas rayas ya está dibujando. Yo creo que no debemos perder algo que es inherente a nosotros, ¿no? Es como la música. No la podemos dejar fuera de nuestras vidas. Muy bien, muchísimas gracias, Fabri. Nuevamente ha sido todo un placer, ¿no? Esperamos
que en algún momento, cuando nos liberemos de estas restricciones, podamos tenerte en nuestra escuela y quizás armar un taller presencial contigo y con nuestros muchachos, ¿no? Gracias a María José, a Enrique Estrada, a Lenin, a nuestro director que siempre hace posible estos encuentros. Muchas gracias a todos y hasta una próxima ocasión. Gracias, hasta luego, que estén bien. Muchas gracias también a todos.